Buenos días, amigas y amigos. Hoy voy a presentarles un platillo que me pidió una amiga, Lena Porvereski, por allá está en Australia, creo yo, si no me falla la memoria. Pollo quinoa con verduras y pollo. Entonces yo lo voy a hacer a como yo quiera, como a mí me gusta, amiga. Espero que le guste a ella también. Miren, aquí tengo ya el trastecito. Aquí voy a poner a cocer la quinoa. Mire, ya la lavé, era media taza o 100 gramos. Aquí, mire, 100 gramos de quinoa. Y aquí le voy a agregar agua. Se pegan mucho los granitos, mire. Tiene que sacarlos muy bien para agregarlos así. Entonces de aquí le voy a agregar cuatro. Aquí, si es una taza de quinoa, tiene que agregarle dos tazas de agua o de caldo. Yo cocí pollo y le voy a agregar caldito de pollo. Como es media taza, le voy a agregar dos tazas. Pero a ver, voy a agarrar el pollo. Aquí tengo los huesitos. Miren, así. ¿Dónde lo pongo? Acá. Y le voy a poner, mire, aquí cocí el pollo con cebolla, ajo, agua. Así le voy a agregar para ponerlo a cocer. Entonces ahí va a tardar unos 10, 11 minutos en cocerse. Le voy a prender y a fuego bajito. Voy a traer la tapadera porque no la traje para taparlo de una vez. Ya lo tapé, amigas, y lo puse acá. Aquí en este sartén voy a agregar tantito aceite de aguacate para guisar las verduras con las que las voy a acompañar. A ver si me alcanza en los 11 minutos. Y si no, le voy a pausar para esperar a que se cosa la quinoa. Voy a sacar una cuchara para todo el fondo. Así, mira, para no agregarle mucho aceite. Aquí tengo, a ver, está prendida, si está prendida. Aquí le voy a agregar primero los ejotes, porque los ejotes son más duritos que otras verduras. Así lo voy a agregar y lo voy a ir guisando. Así, miren, para darle tiempo. Así. Y aquí voy a agregar en este recipiente, voy a acompañarlo con pechuga, amigas, pero la voy a poner así en pedacitos, para no agregárselas, porque como aquí nunca la han probado, a ver si les gusta. Le voy a agregar así de pimienta. Le voy a agregar páprica. Así igual, miren. Poquita páprica. Le voy a agregar sal. Sal. Y luego le voy a agregar sal con ajo. Miren, en partes iguales. En partes iguales y las voy a mezclar. Y con esta la voy a ir sazonando la pechuga. Miren, aquí ya la tengo lista. Voy a ir poniendo los filetitos y los voy a ir así sazonando, miren, para que todos queden sazonaditos. Y mientras voy a estar acá con los ejotes. Aquí ya está la quinoa, ya está hirviendo. Le voy a bajar, haga de cuenta, si no tiene quinoa, puede hacerla con arroz. No está tan cara, amigas, porque rinde mucho. Así, miren, para que tenga su saborcito y acompañen las tiritas estas a la comida. Así. Que se vaya cocinando y yo voy a terminar de aderezar estas pechuguitas. Miren, no los tengo, amigas, así con el puño. Aquí le voy a agregar la zanahoria. Voy partiendo de lo más durito, amigas,
Ahí está la zanahoria. Y así le voy a dando vuelta. Miren, aquí ya está la pechuga sazonada. Esperando, ahorita la voy a freír. Voy a tratar de no agregarle casi aceite, amigas, para que no, porque ya va a tener aceite la quinoa por el pollo. Le quité lo que pude de grasa, amigas, y de cuero y todo para que no saliera muy grasosa. También la pueden cocer con pura agua o agregarle sazonador vegetal o agregarle este cubito de pollo. Pero yo mejor así natural puse a cocer todo. Ahorita vamos a esperar a que esto se sazone un poquito para agregarle lo otro. Se está tardando en cocerse la quinoa, amigas. Voy a agregar primero las fajitas, las pechuguitas, para que se vayan cocinando mientras y no perder el tiempo. Ahora sí me voy a lavar las manos. Le explico que ahorita que yo le apago, amigas, pero no le apago así con el dedo, le apago con esta parte que no está contaminada el pollo. Ya va a estar la pechuguita, miren. Voy a poner el sartén, ya está la quinoa. Voy a ponerla dorada aquí otro poquito. Ya le falta por abajo nada más. Y aquí, miren, no le quería agregar, pero le voy a agregar tantito aceite de aguacate, otro poquito, miren, muy poquito. Y aquí ya le voy a subir la flama. Y aquí ya le voy a agregar la cebolla, miren, es una cebolla de rabo con todo y el quiote, miren. Este es el quiote del rabo, de la cebolla. Así lo vamos a freír un ratito y le voy a agregar de una vez el apio, miren, es una vara de apio chica y es medio pimiento morrón chico, miren, porque no quise, para que no fuera demasiado, miren, así, si le quieren agregar más, ustedes le agregan más. Así lo voy a sofreír un ratito para que todo esté a tiempo. Y mientras voy a ver si ya están las pechuguitas. Ya están, amigas, ya las voy a sacar. Así, miren, para que absorban la grasa en la servilleta. Ahí ustedes, si lo quieren hacer vegetariano, pues lo hacen sin el pollo. O lo hacen con pollo, ustedes saben. Esta es opción. Entonces, ya con el mismo calor de la quinoa, se van a terminar de cocer estos vegetales. Nada más que voy a ver. Voy a sacarlo del traste así, miren. Si ustedes gustan hacerlo así, háganlo. Si no, le pueden agregar arroz. Miren, el caso es que este no tiene mucho sabor, pero es muy saludable. Es más saludable que comer arroz con este, la quinoa. Tiene muchas propiedades, muchos minerales, proteínas, amigas. Por eso muchas personas esta la ocupan para cenar. Así nada más. Pero así le voy a bajar, miren, y le voy a poner tantita salsa soya para que agarre un poquito de sabor. Un poquito, miren, así nada más. O si tienen salsa inglesa, pueden agregarle salsa inglesa. Así, miren. Le voy a bajar. Ya está bajito. Vamos a esperar un ratito nada más, amigas, a que ya sazone esto. Para
para ya presentárselo. Y aquí lo voy a servir, miren, sobre una cama de espinacas, miren. Bien nutritivo este platillo. Miren qué rico. La misma hojita, la mismo caliente va a hacer que la espinaca se cocine. Miren, le voy a agregar así la pechuga. Miren qué delicioso platillo. Y ahí lo pueden comer con otra ensaladita ustedes o con lo que gusten, amigas. Lo pueden comer esto. Dicen que con un gazpacho, pero aquí no comemos el gazpacho, amigas, en México. Esta comida como que no es mexicana. Se la voy a quitar así, miren, para que vean el guisado. Miren, amigas, qué delicioso. Esta comida es muy rica, muy nutritiva, como le digo. Si no tienen esto que es la quinoa, lo pueden hacer con arroz. Y es todo, amiga, por hoy. Es lo que les voy a mostrar. Le voy a agregar también tantito este ajonjolí, miren, para que quede más sabroso. Miren, ya con el ajonjolí. Miren qué bonito platillo. Pásale, mijo, para que lo pruebes. Para dos personas, miren, con 100 gramos de ajonjolí, de quinoa, muy suficiente. Con eso, mira, ya vamos a hacer los dos platitos de comida, muy sabrosos. Y una pechuga de pollo. La quinoa, amigas, hay que lavarla en un trastecito 3 veces hasta que el agua quede clarita. Así como el arroz que le quitamos el almidón y se ve blanco. Aquí se va a ver un poquito oscurito y ya lo cuelan. Por eso puse aquí un colador siempre tengan para que lo enjuaguen. Ahorita lavo los trastes. Y eso es todo, amigas. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Dedito arriba. Este platillo fue para Lena con mucho cariño. Está muy bueno, mijo. Y luego también, gracias, mijo. Y también quiero mandar un saludo a Patty Gutiérrez al canal de YouTube. Muchas gracias y muchos saludos y muchas bendiciones. Nos vemos, amigas, hasta el próximo video y guisen la sabrosa. Dedito arriba a la página y ayúdenos a compartir. Gracias por las estrellitas. Adiós. Buen día, amigas, miren, esto es lo que hay de comida hoy. Es una como ensalada de quinoa, es muy nutritiva. Si no encuentran la quinoa, amigas, pueden agregarle arroz blanco. Ahí está, miren, la cuchara, ahí está, esa es la quinoa, son unas semillitas, son muy nutritivas, amigas, es lo que les puedo decir. Contiene, pues ahí van a ver el video ustedes todo lo que contiene. Y tiene muchas proteínas, la quinoa por sí sola es muy nutritiva. Aparte, miren, yo la quise acompañar con una base de espinacas y pechuga frita, miren, sazonada. Bien deliciosa la comida. Pase a mi cocina Tutuli, amigas, para que vean el video y me ayuden a compartirlo. Muchas gracias y muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Y denle dedito arriba y compartan, amigas, que de esa manera nos ayudan. Gracias y hasta pronto.